¡Eva! Muy buenas tardes en este soleado lunes en la ciudad de Miami. Buenas noches a los nuestros por Europa. Buenos días en el Pacífico Mexicano y en el oeste de los Estados Unidos, donde Henry Morales hizo unas entrevistas allá en la serie de Las Vegas. ¿Cómo le vamos a llamar? Bueno, al preámbulo de lo que será. Muy bonito que luce ese estadio en un futuro de los Atléticos de Oakland. Ojalá que ahorren dinero para que puedan comprar jugadores, porque el boceto, la maqueta del estadio está espectacular. Si usted no la ha visto, gente buena, pase por ahí en Google y la encuentra. 170 mil seguidores ya en Facebook de Otaro Gamora. No vamos a hablar de fútbol porque la liga, usted está patrocinado por la Audi A8. Usted juega Champions mañana, de eso mañana hablaremos algo, pero bueno, vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de sprint training, vamos a hablar de una notición de última hora que no le va a gustar a esa gente que más han ganado títulos de serie mundial. Por ahí veremos un Juan León, etcétera. Vamos a hablar de los nuestros en sprint training. Hay uno que la sigue quemando y lo sigo viendo como que le va a pasar lo mismo, como que me lo van a bloquear y no va a estar en Grandes Ligas, por lo menos de comienzo. Muchísimas cosas más y comienzan nuestras predicciones. Vamos a hacer el concurso que les prometimos. Le tiran ustedes un screenshot, una captura de pantalla, y cuando se acabe esto en octubre, los que más hayan aceptado van a tener un gran regalo. Mi queridísimo Eterno Gamora, bienvenido a su programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que se conectan de diferentes latitudes, longitudes. Un programón lo que nos toca. Vamos a estar hablando acerca del este de la Liga Americana. Sí, de los Yankees, por cierto. Muy malas noticias para los Yankees. Lo que se viene, Juan León. Ahí vamos a hablar de Tampa, vamos a hablar de los Orioles, vamos a hablar de Boston, de Toronto, vamos a darle los line-up que están proyectados, el récord que está de alguna manera también basado en las proyecciones, la rotación, que puede sufrir algunos cambios de eso, pues, y muchísimo, pero muchísimo más. Si nos queda tiempo al final del show, también hoy hablaremos de Adolfo Luque. Por ahí hay una foto que tenemos que sacarla más tarde también de eso, y muchísimo, pero muchísimo más. Estaremos hablando aquí hoy en el show de Pelota Cubana, que con 170K ya comienza. Regresando, mi gente, regresando. Mi Jordi, pues nada, también en otro orden de informaciones bastante menos importantes, sobre todo por la hora que se iba a jugar y nos reímos aquí y no iba a pasar, porque el extra sabe y el Jordi también, se jugó de día en la serie nacional. ¿Alguna sorpresa le causa esto a usted, mi queridísimo? No me causa ninguna, pero mira, deja poner algo, porque para de Mr. Pandemia. ¿Regresó? ¿El regreso? No. Y para los que no conocen a Mr. Pandemia, vamos a ponerle un pequeño fragmento de quién es y por qué es Mr. Pandemia. Su estructura tiene 8 direcciones de trabajo, 10 estrategias particulares, 46 objetivos específicos, 96 indicadores y 145 acciones estratégicas, que en aquel momento cuando la presentábamos, 109 de ellas era para implementarla en un corto plazo y 39 era a mediano y a largo plazo. Vino la pandemia. Vino la pandemia, ¿no? Estamos en 2024 y todavía el hombre anda con mascarilla en pleno terreno de pelota. Hay manera de que usted, en el 2024,
Hay que buscar el video también de cuando lanzó la primera bola en un partido de preparación del Clásico Mundial y él mismo saludó al público No, él como si mismo firmó fuera el autógrafo. mejor Braudilio Binén, el Braudilio Binén cubano, uno de los mejores lanzadores de derechos de la historia de los que viven en Cuba. Era él ese día en Japón. No llevan a Binén, no llevan al profesor Cortina, pero llevan a este ciudadano e incluso se vestía de pelotero durante todas las prácticas del equipo. Ayudaba, lo vimos con un mascotín en primera base, lo vimos haciendo, recogiendo pelota, que eso está bien para eso, para lo que usted estaba, pero no se me ponga un uniforme completo de béisbol cuando hay glorias del deporte, que siempre lo denuncio aquí, que no lo tienen. Igual que cuando hicieron el programita de Confilo, que le dieron una camisa muy bonita del equipo Cuba, al flaco que solamente es cuello nada más, a Mr. Cuello, y a la muchacha con su gorra, y cuando se acabó el programa le dijeron, ¡ey, ni te muevas! Entrégate, que está rodeado. Y se lo recuperaron. Pero bueno, también me llama la atención en esa foto, no sé, no tenemos cómo hacerle zoom, porque, pero ponga la foto de nuevo para yo darle un dato a los nuestros, que yo sí le hice zoom. Ese trofeo que le dan a Daniel Castro, me imagino que es Iron Man, el hombre de hierro, récord de gira en series nacionales. Daniel Castro es mayor que yo para los récords. Jugamos 30 juntos, años pero jugando. ¿Eh? 30 años jugando, tú sabes, 30 series nacionales, pero le faltó el bate al trofeo, maestro. Eso es lo que íbamos a decir. O sea, el trofeo tiene sus manos. Miren, escúchenme, háganle una captura de pantalla, háganle zoom. No importa si es ahora mismo, interrumpan lo que tienen que hacer. Captura de pantalla y amplíen el trofeo para que vean que el trofeo no tiene bate. Que es, como diríamos, como diría quién, ¿de quién es la canción? Mi Jordi, a mano limpia. Ah, no, patrocinado por Oscar Aza. A mano limpia el trofeo, bien. Ay, cubata. Por fatal, ahí se dieron 265 carreras en 16 juegos, mil errores en el... Gente, ¿pero qué podemos esperar del el estado de los terrenos? El estado de los terrenos es deplorable. Quiero que alguien desde allá, ustedes lo conocen, son familiares, amigos, lo que sea, les describa el estado de los terrenos actual. Porque no puede ser que el pelotero cubano sea tan malo defensivamente. Esos terrenos están en serias complicaciones. Cuando la bola va para el outfield, aquello es un homenaje. Tú no sabes para dónde va a ir la bola. Fueron varias bolas que se extendían. La bola pica y se extiende. Dios. Vámonos a saludar rápido, por YouTube, después para Facebook, porque tenemos un programa cargado. Hoy. Vamos a dar a mí de pandemia. Mira, anda Dache, antes de hablar, quiero decirles, y le voy a dar esta noticia ahora, y voy a ir a los saludos. Gerrit Cole fue a hacerse una resonancia magnética esta mañana. Dígalo en cubano, en cubana, como le dicen, el somatón. Fue a ver el brazo. El codo. Supuestamente, en dos días va a tener una respuesta. Pero eso luce feo. Luce muy, pero muy feo. Así que, si ustedes, rápido, van a jugar algún fantasy baseball, no lo vayan a tomar con su primer pick. No lo vayan a tomar con su primer pick. No lo vayan a tomar con su primer pick. Quieren quedarse con él, mi gente, y ponerlo en la lista de lesionados. No, ya, si es eso, es botado completo, si no te va a tirar. Entonces, por allá, por YouTube anda Dachel Rodríguez, dice, oye, saludos Piquete, Osvaldito Sierra también nos saluda desde Miami. Dice, oye, de esa división, los Yankees, mira, Dachel, te voy a anotar aquí como los Yankees, te voy a anotar. No, Soto se manda su propia captura de pantalla de lo que ponga, correcto. Soto se manda un Monster Season y se agarran otro abridor duro. Bueno, ahora mismo, imagino que vayan a estar sonando los teléfonos de Scott Boras. Osvaldito Sierra, muchachos, gracias por el magnífico trabajo que hacen. Mi opinión al tema de hoy, los New York Yankees. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. David González de Marco Polo nos saluda también. Guillermo Arcia de Indiana, Yonicel Ávila. Saludo a los únicos. Vamos a dar like para que el programa le llegue a más personas. Gracias. Vamos a hacerle caso a Yonicel Ávila, usted está viéndolo, le gusta. Denle un like, compártelo, Es de las poquitas cosas que quedan gratis por ahí. Lequian dice, aquí desde Placeta, un saludo al divo de pelota cubana. Eso es con usted porque yo no tengo nada que ver con Villa Clara. El Titi Valdés nos saluda desde San Pete. Muchas gracias, hermanaza. Mauro Aguilar desde Canadá. Uber Light Ramírez desde Portland, Oregon. ¿Qué saben del Julia?
Ahora mismo, nada, nada, absolutamente nada con Julie hasta ahora mismo. Vi que Toronto le dio un contrato a Joey Votto, algo merecidísimo, Sí. pero todavía nada, ¿eh? Un podcast de los Marlins, el Robert. Hola, ¿qué creen de la posibilidad de que JD llegue a Miami? Transformaría completamente el lineup. Correcto. Transformaría a unos Marlins que, si bien tienen un lineup decente, eso los pondría un poco más competitivos ofensivamente hablando. Ojo, que Ewald Cabrera no pudo hacer su salida del domingo. ¿Por qué? Tuvo problemas en el hombro. Hay que ver cómo sigue todo eso. Así que si usted está ahora haciendo los drafts de los fantasy, tampoco vaya para donde está Ewald Cabrera. Rafael Recio, él nos saluda. Epa, saludo mi gente. Ahora sí, Henry Duermel, ya 3 horas de diferencia, no, y 6 y 7 también. Iván de las Cuevas, un saludazo, mi hermano, gracias por estar ahí. Lázaro García, saludo. Giordano, saludo al terror de Placeta. No sé a qué se refiere Lázaro García. Deja ver quién más está por aquí, por el YouTube. Está Arturo Sordo. Saludos, Giordano. Ustedes son los duros. Siempre estoy viendo el programa. Gracias, mi hermanazo. Gracias por estar aquí. Dice Mr. Pandemia, que ahora nos está dando, Mr. Pandemia, que la resonancia magnética y el somatón son dos cosas diferentes. Sí, el MRI va un poco más ¿Cómo le dirían específico a ese? Ese lo hay en a Cuarta. ese ¿Cómo se lugar. llama ese entonces en Cuarta? Que nos digan. No, yo creo que en inglés es MRI, y en No, español pero debe en ser Cuarta, resonancia magnética entonces. Y lo hay. Tiene que haber, eso. por allá por el CIMEN. Tiene que haber dos o tres en todos los juegos. Sí. Oye, mira, Reyes Ureña, mi hermanazo del diario Las Américas, te quiero, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Vámonos rápido al Facebook, bolito, para entrar, porque estoy loco por entrar en el plato fuerte, en las proyecciones, loco por entrar en eso. Vamos a decirle a los nuestros en las proyecciones, tenemos un trabajo exquisito de Giordano Carmona, donde vamos a tener las victorias posibles, obviamente predicciones, pero tenemos también a día de hoy lo que piensan los expertos y los debatiremos con ustedes del line-up y la rotación de cada equipo. Ojo, proyección de victorias y obviamente de ganados y perdidos, victorias y derrotas, proyección de line-up y proyección de la rotación. Y con eso nos vamos a batir aquí en una de las divisiones más fuertes que hay. Pero anuncio algo. Si Gerrit Cole es grave lo que tiene en el codo y no traen a Blake Snell o al León, dígale que no a los Yankees. ¿Ok? Antes de eso, yo vengo diciendo antes de que pasara esto ¿Qué que los va? Yankees no ganaban la división. Lo vengo diciendo desde antes. ¿Qué va? Un Pero hombre bueno. con. Vámonos, vámonos a Facebook. Vámonos a Facebook a saludar a los nuestros geográficamente. Me sé mucho de ustedes, pero el que no lo mencione de dónde es, me lo pone. Lázaro Haro Martínez Cruz está en Ontario, Canadá. Yaniel González Bayán con La Plata y se llevó el oro. Yaniel González Bayán con La Plata está en Florida, Camagüey. Los Yankees están perdiendo. Sí, a Lázaro Haro, mi gente, excelente programón. El bronce es para Ángel Luis Clara Cruz, que está en Montevideo, Uruguay. Saludos, mi hermanazo. De aquí, del patio, Lázaro Rafael García Melo, saludos y bendiciones para todos, patria y libertad, gracias, mi hermanazo. Ale Puerto, Alejandro Puerto, de los nuestros, está camionando por la zona, Key Coral, Lee High, etc. El Migue, grande, Mr. Pandemia, Migue Rodríguez Hernández. Migue, tremendas entrevistas con Alexei Ramírez, que regresó mejor cubano, ¿y de qué manera? Ahí sigue Ale Puerto, dando tremendo chucho. El Vladi con molestias en la rodilla, empezó la brujería, tranquilo, caballero. Hay cosas más gordas, mi gente. Sí, y sobre todo que sí, Ángel Luis Clara Cruz, sobre todo hay cosas más gordas, sobre todo un heel. Cualquiera es un heel en Cuba, pero ese heel está en problema. Es un heel en problema. Julio, eso es el concepto de una partida de ajedrez. Tú, cuando Desviación de la juegas ajedrez, atención también. A ver, no, usted cuando... partía ajedrez y yo desviar la atención de que la culpa ahora de que estemos mal es de heel. No, El techo. y sobre todo un movimiento grande con Rocha, que se declaró culpable de espionaje aquí también, quieren quitar ese tema, pero es una partida de ajedrez. Normalmente cuando uno juega ajedrez, uno sacrifica al peón para proteger al rey. Entonces... Perfecto, mi hermano, perfecto. Mr. Pandemia se quedó en el 2020 y nos saluda Abraham García. Gracias, mi hermano. Carlos Omar y Naranjo, del patio, aquí está el hombre, en la zona nuestra aquí.
Espérenme que no se me pueden. Saludos los míos. Buen inicio de semana para todos los que están aquí en este programa. Gracias a cada gente. Es mía, la mejor parte de Mr. Pandemia fue firmando autógrafo. ¿Verdad que sí? El hombre firmó autógrafo y todo, firmó gorra. ¿Qué habrán pensado los asiáticos cuando este ciudadano, que tiene buen porte, el hombre tiene que haber sido deportista, por lo menos, no sé, por lo menos de bádminton. Tiene que haber jugado un gran deporte como el bádminton en sus tiempos. Wilson Díaz Rivera, que está en PR con la buena tarde. Roger Jiménez, los míos, que siempre está por el próximo hit también. Ahí está el Pachi. Su Inter se la juega, ¿eh? Pachi, su Pachi suave. Desde Miami está Carlos Espinosa. Con el favor de Dios, gracias, hermano. Oscar Martínez está en Matanzas, Cuarta. Gracias, caballete. Según los entendidos, Matanzas tiene el peor equipo de los últimos años en serie nacional. Vamos a ver qué quiere decir eso. Ya ay, hablando de serie, Julio. ¿Ah? Hablando de serie, deja hacer un paréntesis rápido. Y no para demeritar el talento de un Alexei Ramírez, que fue un peloterazo, alguien que llegó aquí no tuvo que ir a Liga Menor, un peloterazo fue Alexei Ramírez, pero te habla muchísimo del nivel de pelota de la isla, que alguien que hace tiempo no juega, hace 6, 7 años que Alexei no juega pelota organizada, que vaya a una liga y no le saquen a con 42 años. Y enfrentándose. Y eso fue el sábado, y ayer tampoco lo sacaron a ayer no. Ayer batió de 4-2, creo. Pero algo que, y ojo, Leonel Gutiérrez, que fue el pitcher que batió de 3-3, está dentro de los mejores lanzadores que hay en Cuba. Entonces, eso te habla muchísimo del nivel de la pelota de Cuba. Algo que, paupérrimo, algo que está a punto. Me quedo con el nivel de Piri, un peloterazo top en su momento. Claro. Alguien fenomenal. Claro. Pero que a los 42 años sin jugar prácticamente organizado, sí, porque tú puedes jugar aquí en los parques, no sé qué, pero pelota así organizada, que tú llegues para allá y no des ni rolling, porque es doble para allá, doble para la pared, tumbando para el otro lado. Oye, revísense. Oye, ¿con qué pelota se jugó? El Ale Puerto nos dice que ya hay abridores para la serie de Seúl. La serie de Seúl a la que se refiere son los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco, ¿correcto? No, contra los Padres. Glasnow contra Darvish y Yamamoto contra Joe Musgrove. Van a estar lanzando allá por Seúl. ¿El extra hubiera dado jonrón con esta pelota? Yo ni sé, caballo. Nuestro productor ejecutivo de La Habana, Alexander Boquera. El extra un falta 7 años, la serie nacional sería interesante. El extra debería volver, coger par de turnos. Bueno, par de turnos no, tiene que coger 400 y pico turnos para que logre subir a 300. Mira, Ale, nos vamos a bloquear porque dice, ando perdido, ¿cuál fue la etapa en la que te tocó coincidir con alguien en Placeta? Porque la verdad no entiendo nada, con nadie, no sé yo tampoco. Me pone que ahí alguien de un ciudadano que se alquila en el camadazo. Acuérdate que el extra es el divo de pelota cubana. Dios. Dice que Juan León, que empiezan las malas noticias para los Yankees. Y esto era hace rato, mi Jordi, que dice, ustedes me tienen a los Yankees al lado. Nosotros no. New York, como siempre, con su hospital rodante. Hace tiempo que los Yankees adolecen, escuchen bien, de salud. ¿Ok? ¿Qué más tengo por aquí? Boris Fernández, los míos, míos. Saludos, prospectazo. Igual para ti, para tu chamaco, caballete. Carlos Espinosa, los que están bien asustados en el caso son los militares encabezados por Leopardo Cinta. El Leopardo Cinta Fría, te entendí. Sí, Hernández, España, ¿qué más? Inti ahí va por ahí. Mr. Pandemia, campeón de la guadagonería. ¿Qué más tenemos? Vámonos primero, antes del análisis, vamos a ir con alguien que no le están gustando estas noticias, al doctor Manrique Iriarte. No le van a gustar esas noticias de Gary Cole, pero lo que sí me gusta a mí del doctor Manrique Iriarte es que lleva más de 20 años certificado por el Board de Medicina Interna de los Estados Unidos. Una persona... con un staff también extremadamente calificado, mi gente, que cuando usted llegue ahí, no solo lo van a atender grandes ligas como usted se merece, sino que van a ir a la raíz de los problemas crónicos, esto que cualquiera te dice, de diabetes, de cosas importantes que puede padecer uno, y el doctor Manrique Iriarte va a ir a la raíz de ese problema basado en pruebas y en sus conocimientos por más de 20 años. Pero si tiene un familiar que acaba de llegar, de lo malo que está a Cuba, de otro país también, que ha recibido el TPS, etcétera, legalmente ordenado, no estoy diciendo que se vayan, sino que vengan todos,
Usted va a ir ahí, se va a hacer su chequeo de migración de parte de nosotros con el doctor Manrique Iriarte en el corazón de Jayalía, en el 305-982-7914. Y de paso, hecho un habladito de pelota. Así mismo, el doctor Manrique Iriarte, un Grandes Ligas de la salud, ¿eh? Que lo vamos a tener pronto, Julio. Creo, vamos a esperar esta noticia de Gerrit Cole, pero vamos a tenerlo aquí para que nos hable, de o también la lesión de Vladimir Guerrero Jr., que ya tiene problemitas de la rodilla. Vamos a esperar a ver ya que estas lesiones sean oficiales. Ojalá que no, que nadie se lesione. Ojalá que todo el mundo pueda jugar los 162 partidos, pero vamos a tener pronto, o como dicen los dominicanos, muy prontamente al doctor Manrique Iriarte aquí para hablar, para hablarnos de esa medicina en el deporte. Julito, vámonos. ¿Qué te parece? Vámonos al primer plano fuerte a aclarar también, mi gente, este trabajo excelente que comienza hoy. Como ya dijimos, día a día vamos con una división. Luego que terminemos las seis divisiones, tres de la Liga Americana, tres de la Liga Nacional, vamos a los playoffs que nosotros pensamos de cada liga y terminaremos con la Serie Mundial. Todos vamos a tener nuestros resultados por aquí, nosotros anotados. Usted si quiere lo anota, pero tiren una captura de pantalla porque nosotros vamos a venir a este programa de hoy, del 11 de marzo en adelante. Yotaro Carmona, por orden alfabético, ¿ok? No se confundan, no se equivoquen. Por orden alfabético van a ver el line-up y la rotación. Pero primero, Pecota. ¿Qué nos dijo Pecota el 6 de febrero y qué puede haber cambiado? Yotaro Carmona. ¡Oh! ¡Peligroso lo que se viene! ¡Atención, mi gente! Este fue el análisis, la proyección que dio Pecota. Un sitio de proyecciones y como siempre le decimos, esto es una proyección. Esto no es lo que va a pasar, no es lo que va a pasar, pero esto es lo que estas supercomputadoras, estos analistas, basados en su conocimiento, en su experiencia, pronostican. Y tienen a los Yankees con 94 victorias y media. Lo tienen para 94, 95. Lo tienen liderando el este de la Liga Americana. Después tienen a unos Azulejos de Toronto, 88 victorias, unos Orioles de Baltimore con 87 victorias, ahí también con Tampa 86-87 y un Boston destinado al sótano jugando por debajo de 500 con apenas 79-80 victorias. La probabilidad de los Yankees, según Pecotas, de hacer estos playoffs es de un 91-92%. Después tienes a Toronto con un 64, Baltimore con un 55 y Tampa con un 54. Boston con 17, se lo hubiesen borrado y lo hubiesen. Teníamos que haberlo dejado hasta Tampa, Julio, haber recortado a Boston, pero nadie ve ningún sitio de proyección, ningún especialista ve a Boston que puede hacer algo. Ya Boston sufrió un golpe sobre todo en un lanzador como Yolito. Aunque no lo han hecho oficial aún, todo parece indicar que se va a perder la temporada completa con una cirugía. Ahora este golpe de los Yankees, esto es sin el MRI, que le van a hacer, bueno, que le hicieron a un Gerrit Cole. Ojo, que esperemos que no sea nada, esperemos que sea boberías, pero esto de alguna manera impacta y hace temblar esta división, Julio. Perfecto. Dejemos aquí esto y vamos solamente a concentrarnos en un momento, por un momento, y qué ha cambiado, Yordano Carmona. Vamos a preguntarnos todos nosotros qué ha cambiado. Mi gente, usted tiene su propia captura de pantalla y recuerde que se quede la fecha del día o por lo menos el programa completo para participar por el concurso cuando se acabe la temporada. No se preocupe que aquí vamos a estar nosotros y ustedes. Jordi, ¿qué ha cambiado en este panorama? Sobre todo, en mi opinión, si se confirma mala noticia con Gerrit Cole, los Yankees no. Los Yankees van a cambiar mucho todo este porcentaje si no contratan a un Blake Snell. Pero le digo algo que cambió y desde el momento en que sucedió, usted lo advirtió con mayor énfasis que todos los demás. Y es el cambio que hizo fantástico Baltimore por Corbin Burnes, que se convierte en el ace, en el as de la rotación, en el primer pitcher de esa rotación de los Orioles de Baltimore, y le da un cambio esperado por usted, con el que
Es un brazo potente, un abridor respetado, consistente, que viene saludable de los cerveceros de Milwaukee. Hábleme ahora mismo, entonces, para usted también es ese el mayor cambio que da, los dos mayores cambios que da esta división. Mira, yo creo que esta división, Julio, tuvo varios batacazos. Mira, tuvo primero que todo Yolito con la lesión. Después viene ya Kyle Bradish, que fue un lanzador que el año pasado fue prácticamente el as de estos Orioles, también con problemas en el brazo. Pero viene un Corbin Burns, es decir, que más o menos los Orioles bajaron, pero Corbin Burns los volvió a subir. Incluso yo creo que los pone por encima de cuando estaban con Kyle Bradish. Claro. Ahora el problema con Gerrit Cole. Creo que esta división ha tenido sus altos y bajos, pero desde el primer día, la proyección mía es que los Orioles de Baltimore van a volver a ganar esta división. La división más difícil de todo el béisbol. Este equipo el año pasado, con los jugadores mucho más jóvenes, fueron capaces de ganar más de 100 partidos. Entonces, cuando ves ahora a estos jugadores más hechos, ves la cantidad de talento que tienen en Liga Menor, la cantidad de prospectos, que ya no son prospectos, ya son realidades que tienen, y vamos a ver después por ahí en toda la proyección con los line-up, con las rotaciones, pero para mí los Orioles pintan a ganar esta división. Veo a Tampa incluso llegando segundo en la división también. Tampa, Okay. a pesar de no tener a un Wander Franco, un Junior Caminero que se espera que haga el trabajo y tiene el talento para hacer el trabajo, tienes ese núcleo. Ojo, no van a tener a un McClanahan, de eso lo vamos a hablar después, pero yo creo que los lanzadores que tienen, pueden hacer el trabajo. Los Yankees, hay que ver lo de la lesión de Gerrit Cole, va a ser algo verdaderamente que va a tener un impacto tremendo. Hay que esperar a ver cuál es la noticia de este MRI. Pero veo a los Yankees y Toronto ahí en el tercer puesto de la división, en dependencia del resultado del MRI de Gerrit Cole. Y veo, por supuesto, a unos Medias Rojas de Boston que están destinados al sótano. Hace tiempo el equipo de los Medias Rojas está jugando más a ser Tampa, a ser los Piratas, que a ser el equipo de Boston. Un equipo insignia del béisbol, un equipo que sumamente de los más históricos, pero de alguna manera ha preferido estar. Y la palabra no es inventando, pero bueno, no me viene otra a la cabeza ahora. De buscar talento por aquí, firmar por allá, hacer como hacen los equipos barateros. Y eso no son los Medias Rojas de Boston. Creo que hasta que Boston no, de alguna manera, no saque la casta, no saque lo que hizo grande a estos Medias Rojas de Boston, en esta división van a seguir siendo sotaneros. Mejor, dígame un favor, póngame a pantalla completa la proyección un momentico nada más. Perfecto, ya discúlpeme, ahí, perfecto, para que los nuestros le tiren una foto. Esto lo dijo Pecota el 6 de febrero, fue su primera predicción. Vamos a ver cuándo la actualizan, estaremos nosotros pendientes, ustedes también. Esta gente se equivocan bien poco, mi gente, pero evidentemente se pueden equivocar con. Ahí tienen cinco resultados, cinco equipos para dar resultados y muchísimas variables. Ahora, amigos, denos cámara a nosotros para comenzar. Ahí están ya los. Mi gente, aquí están ustedes con sus comentarios, etcétera. ¿Qué le parece si comenzamos por orden alfabético o el No, primer equipo que tenemos para no. analizar su line-up proyectado mientras Pero ahora no, no, ustedes siguen espérate, escribiendo? espérate, 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 espérate. Yo me tiré para la candela ya y me mojé, ¿no? Antes de pasar a los line, no tienes Oh. que tirarte tú para la candela. ¿Sabe qué le digo? Voy a concordar con usted en que la pelea va a estar en Baltimore, Tampa. Y le voy a decir algo. No, yo no puedo pensar de que los Yankees se queden dados si pierden a Gerrit Cole No. y no vayan por Blake Snell. Si pierden a Gerrit Cole, van a tener que comprar a Blake Snell. Entonces, pero definitivamente Baltimore y Tampa Bay
Baltimore y Tampa Bay tienen más papeletas hoy que los Yankees si se lesiona Gerrit Cole, porque y ahora lo voy a analizar en detalle con la rotación y los lineups. Eso es lo que quiero hacer. Vámonos, vámonos con los propios Yankees. Usted ya me dice, usted me dice AL East, lo voy a anotar aquí. Jordano en mi libreta. Sí. Jordano Carmona me da a los Orioles. Y segundo, ¿usted me da a quién? O un posible wild card, discúlpeme. A A Tampa. Tampa, A a Tampa. Tampa. Orioles Tampa. Ok, el extra está por ahí también. Ya me voy a lanzar a la piscina. Orioles, Tampa Bay y Yankees. Porque no creo que se queden dados. No creo que se No, queden dados, pero bueno. no, Ok, no, vamos ahora, entonces. ahora Usted me mismo, pone. No era por orden ahora mismo. alfabético. Usted me puso aquí lo que quiso, No, pero no no, importa. Vamos lo con el. puse, no, ni me acuerdo por qué orden fue que lo puse. Por Juan León, usted lo puso por Juan León. Giovanni Sí. Sánchez nos pregunta qué le pasó a Cole. Bueno, la noticia en realidad, mi gente, es que él no se ha estado sintiendo bien luego de que lanza. O sea, él lanza y el proceso de recuperación, me siento entero, y los lanzamientos que tiene que hacer, la rutina, discúlpenme, que tiene que hacer entre cada salida, ¿ok? En el entrenamiento, le está molestando y le molesta y le molesta. Todos los deportistas tienen dolores, incluso los que no son deportistas como yo. Pero todo el mundo aprende a tener un dolor hasta que ya no puedes más. Parece que es un poco más de lo normal después de pichar. Y él se quejó y entonces dijo que retroactivo, a nivel retroactivo, desde que empezó el sprint training, que él ha pichado, no se ha recuperado 100% para su próxima salida, que le ha dolido el codo entre col y col. ¿Okay? Cuando él llega, siendo Gerrit Cole, cuando llega a pichar, la sangre caliente, etcétera, se le quita, pero le van a hacer su resonancia magnética. ¿Se va usted con el line-up de los Yankees, Jordano Carmona? Bueno, el line-up de los Yankees está proyectado a ser a ellos abrir el opening day con TJ LeMahieu en tercera base, Juanito Soto en el right field, Aaron Judge en el center, Anthony Rizzo en primera base, Gleyber Torres en segunda, Alex Verdugo en el izquierdo, Giancarlo Stanton como designado, Anthony Volpe el campo corto y José Treviño el receptor. Quizás por ahí haya un Austin Wells por Treviño, hayan algunos cambios, pero el core, el núcleo del line-up y lo que está proyectado hacer sea esto. La rotación, un Gerrit Cole, nadie tiene duda, y el Sayón, uno de los mejores lanzadores del béisbol hoy por hoy, el primer pitcher. Después viene un Carlos Rodón, Marcus Stroman, Néstor Cortés y Clark Schmidt. ¿Qué Vamos, vamos piensas? ¿Qué por piensas eso. de esto, Julito? ¿Qué piensas de este line-up, de esta rotación? Y ahora, con la lesión de Gerrit Cole, pero ¿qué piensas de este equipo en general? Vámonos con, como diría Jack, el destripador, por partes. El primero que no me cabe en ese line-up jugando 130 o más juegos. Escuchen, 130 me puse bastante. Ojalá que sobrepase 100. Si sobrepasa 100 partidos, significa que hay salud, y si hay salud, por lo menos que va a contribuir, y es Giancarlo Stanton, que lo tienen aquí como séptimo, pero dada su jerarquía, no creo que Aaron Boone lo ponga para allá atrás. Pero bueno, ese no es el punto, siendo que no veo a Stanton. Ojalá que yo me equivoque y ustedes me digan, ¿te acuerdas cuando dijiste? Porque sería para bien. Si me equivoco en esta, como me equivoco, si me equivocaba con Yadier Rodríguez, es para bien. Ojalá me equivoque y Stanton juegue 130 o más partidos. 100, vaya, con que juegue 100 creo que aportó bastante. Mi Jordi, no es Anthony Volpe un top 10 de los shortstop. No es José Treviño un top 10 de los receptores. Me gusta su defensa, su framing. Cada vez más esto tiene menor valor. Quisiera que Verdugo se redimiera aquí, ¿sabes? Se reinventara y fuera aquel jugador bastante bueno que estuvo anteriormente a esto en las mayores. No el del año pasado en Boston, que tuvo algún que otro rifirrafe con Alex Cora, con un rolling que dio y no corrió. Pero estoy hablando del talento, el talento. Él tiene talento, pero ya no lo veo tampoco un jugador tan top. Ahora, ¿qué pasa con Alex Verdugo? Lo puede ayudar, siempre se sabe que el Yankee Stadium ha estado designado, o sea, diseñado, discúlpeme, para que la bola camine bastante. Y se puede beneficiar bastante Alex Verdugo de aquí. Juan Soto, que está impichable en el sprint training,
Creo que va a tener una de sus mejores temporadas en cuanto a números. ¿Por qué? Porque está buscando agencia libre. Se queda libre cuando se acabe la temporada. Y depende de unos números monstruosos para acercarse a la mitad de lo que le ofreció, técnicamente hablando, los Nacionales de Washington back in the day, allá por el lejano 2021, por allá, aquellos 400 millones, más de 400, etc. Me gusta lo que puede aportar un Gleyber Torres, que también creo que se queda agente libre, ¿no, Miguel? Ya le Sí. toca ya, ¿no? El line-up no lo veo mal. Ahora, sí veo, por ejemplo, no me, no, no, aquí me cabe perfectamente, mi gente. Miren cómo me cabe aquí un Blake Snell, cómo me cabía Blake Snell aquí, detrás de Gerrit Cole, hipotéticamente hablando. El año pasado el Rodón fue un desastre. Rodón tiene 162 millones de dólares asegurados, ¿verdad? ¿Ok? Stroman por un año, creo que se pueden tener resultados mezclados ahí. El año pasado tuvo una fenomenal primera mitad, ya no tanto así la segunda. No me convence esto, no me convencen estos Yankees quedando primero hoy. No, estos Yankees no quedan primero en la división hoy. No con usted. No, yo te digo, estos Yankees, incluso con Gerrit Cole saludable, yo no los veo quedando primero, porque es un, mira, tienen un line-up que tú ves los nombres, tú dices, wow. Pero es un line-up con muchísimas, muchísimas dudas, sobre todo en la salud. Hay que ver a un Anthony Rizzo, a la salud de Anthony Rizzo, un Stanton, ¿qué puede aportar un Stanton? Entonces, un Lemegio, hay varias, tú sabes, varias interrogantes aquí. Ahora en la rotación hay más todavía, porque hoy nos levantamos con noticias de un Gerrit Cole, pero Carlos Rodón ha batallado con las lesiones. Un Marcus Stroman, Néstor Cortés ha batallado con las lesiones. Entonces tienes a Carl Schmitt, tienes de los cinco lanzadores, tienes muchos, muchos signos de interrogación aquí. Sí, tienes a jugadores que te pueden hacer el trabajo, como un Spencer Jones, como un Austin Wells, que pueden venir a suplir alguna que otra lesión, pero el bullpen también tienen varios puntos flojos y yo no veo a los Yankees, incluso ni con Gerrit Cole, ganando esta división. Por eso es que hablábamos de que necesitan un Blake Snell, necesitan un Blake Snell, y hoy más que nunca, ahora mismo, Cashman tiene que estar hablando con Boras. Oye, dame par de días, a ver con Gerrit Cole. Pero Correcto. yo creo que van a tener que meterse al agua, pero meterse, pero bastante. Incluso yo iría un poco más allá. Yo, para salvar esta temporada, sobre todo el golpe emocional que va a ser, perder a un Gerrit Cole, que ojalá no le pase nada, ojalá todo sea una falsa alarma. Yo creo que tendrían que ir tanto por Blake Snell como por Montgomery para decir, espérate, nosotros estamos para ganar. Nosotros Para que queremos, sobren los con pitchers, es exacto, correcto. nosotros queremos competir, nosotros lo vamos a dar, vamos a meter toda la carne al fuego. Entonces vamos a ver a qué pasa, pero estos Yankees de hoy me dejan más dudas que respuestas. A mí también. Dice Juan León, este programa es un chacal contra los Yankees. Para nada, caballo. Estamos hablando, mira, te voy a decir algo y nos vamos al próximo equipo. Desde que ganaron la Serie Mundial del 2009, pero específicamente desde la muerte del verdadero, del único, del maestro, Sten Brainerd Sr., el padre, el verdadero, los hijos han llevado a esta franquicia como una empresa que tiene que ser rentable, una compañía que tiene que ser rentable, una fábrica que tiene que dar dinero, y esa no era la mentalidad del verdadero. El verdadero, usted era el mejor right fielder, Aaron Judge, coge tu dinero. Usted era el mejor pitcher, Gerrit Cole, coge tu dinero. Pero seguía, no se quedaba ahí. No se quedaba ahí. Ya te dije que Anthony Volpe no es el resto de los Yankees. Que José Treviño no es catcher de los Yankees. En los tiempos de Sten Brainerd Sr. No son peloteros los Yankees, como dice mi papá. Ojo, Peraza no era el infield de los Yankees. En sus tiempos, que él terminó jugando el año pasado y que las esperanzas, esos peloteros no jugaban en los Yankees 9. No jugaban. Y si no te recuerdo, los Yankees del 50, que los dijimos aquí los otros días, pero más para acá, te recuerdo los Yankees del 96 al 2000 y pico. ¿Okay? Hasta el 9 que ganaron. Eran posición por posición, siempre ahí en el top. Usted era pelotero de Yankee, donde quiera que usted llegaba. Ahora mismo, te voy a recordar lo de Mercedes con los Yankees, pero
voy a decir por qué no somos, aquí nos acordamos más historias de los Yankees que de otro equipo. Te voy a decir algo más, porque eres de los Yankees. ¿Usted sabe por qué los Yankees no tienen apellido en la espalda? De toda la vida. Los Yankees de Nueva York, ni en el uniforme de home club, ni en el uniforme de visitador, tienen apellido ahí en la espalda. ¿Sabe por qué? Porque el dicho y el lema de los Yankees de Nueva York, el sistema, decía que si usted era pelotero de los Yankees, a usted lo tenían que conocer donde quiera que jugaba. Ahí hay muchachos ahora mismo que se ponen ese uniforme y pasan igual que yo por un estadio de pelota. Nadie los conoce. Eso no pasaba en los verdaderos tiempos de los Yankees. Todo el mundo conocía quiénes eran. ¿Ok? Vámonos con el próximo equipo. Los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore en Coco. Un equipo sumamente joven. Un equipo con tremendo, tremendo futuro. Un equipo que va a estar fajándose, va a estar peleándose la división por los próximos 5 o 6 años mínimo, con este núcleo de jugadores jóvenes que tienen, están proyectados para comenzar el día de apertura, en el opening day, con un Gunnar Henderson en el campo corto, un Adley Rutschman de receptor, un Anthony Santander en el jardín derecho, Ryan Mountcastle como primera base, Ryan O'Hare designado, Austin Hayes en el left field, Cedric Mullins en el central, Jackson Holiday en segunda y Jordan Westbrook en tercera. Uno de los equipos más jóvenes de todas las grandes ligas, estos Orioles de Baltimore, que ahora en la rotación hay un Corbin Burnes, un Grayson Rodríguez, un Dean Kramer, un Tyler Wells y un Cole Irving. Ahora sí, es un equipo lleno de figuras jóvenes, un equipo que me deja también algunas dudas en cuanto a la rotación, sobre todo después ya de la partida de Kyle Bradish. Todos sabemos lo que puede hacer un Corbin Burnes. Se espera que este sea el año ya consagratorio de un Grayson Rodríguez, uno de los mejores prospectos de las menores. Llegó, cogió su palo. Es difícil llegar a Grandes Ligas y meter manos desde el primer momento, pero se ha visto la progresión de un Grayson Rodríguez en el montículo. Ahora, Dean Kramer, Taylor Wells y Cole Irving, yo creo que son lanzadores que han hecho su trabajo. Quizás algunos no se han hecho notar tanto por los equipos donde han pasado, y porque yo recuerdo un Cole Irving que cuando estaban con los Nacionales, incluso nadie ve los Nacionales de Washington, pero igual, yo creo que este va a ser el punto flojo de ellos, salvando el bullpen con un Yennier Cano, incluso con un Kimbrel, ahí él los va a ayudar. El bullpen va a ayudar muchísimo a esta rotación, pero me deja con un poco de dudas. En el terreno, muchachitos jóvenes con muchísimo talento, por ahí falta un Keston Hurstad, faltan muchísimos talentos jóvenes, pero la rotación. El problema de estos Orioles de Baltimore va a ser el picheo, y van a llegar hasta donde un Corbin Burnes, un Grayson Rodríguez y compañía puedan alar al equipo. Igual, con este line-up de muchachitos jóvenes con deseo de jugar pelota, todo el mundo corre muchísimo, todo el mundo batea para poder, saben jugar béisbol, creo que eso les va a ganar muchísimos partidos también, además de ese deseo, de ese ímpetu que tienen. Pero el picheo, te vuelvo y te repito, Julio, el picheo para mí es lo que más dudas me trae acerca de estos Orioles, que aún así lo veo ganando esta división. Ok, perfecto. Yo solamente voy a añadirle a lo que usted me está diciendo que me gusta el line-up de los Orioles. No sé hoy en día si Jackson Holiday primero hace el equipo y si hace el equipo sí va a jugar regular. Si sale de sprint training con su maleta para hacer el equipo, no lo van a tener en el banco. Tenemos una superestrella en Adley Rutschman, tenemos un excelente pelotero en Anthony Santander, probado ya. ¿Qué puede hacer un Ryan Mountcastle si puede mantener ese nivel de producción? Ryan O'Hare ha sido un pelotero estable. Cedric Mullins ha sido un tremendo pelotero en el center field. Y repito, hay que ver si Jackson Holiday en ese octavo bate y segunda base hace el equipo, y Jordan Westbrook sí va a hacer el equipo. Hay que ver qué puede hacer. Pero como dice Jordano, es un line-up bastante balanceado. La rotación, un número uno que quisiera tener todo el mundo ahora mismo en Corbin Burnes. Hay que ver los demás, pero el bullpen de los Orioles también es sólido, mi gente. Jordi, antes del próximo equipo, ¿le parece si nos vamos a Vital Care Research?
nos queda Tampa Bay, nos queda Toronto y nos queda Boston Red Sox. Vámonos primero que todo eso a Vital Care Research, a ver qué estudio nos tiene, mi gente, para que usted sea recompensado por su tiempo aquí en Vital Care Research este mes de marzo. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida? En Vital Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso, estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-264-1165. Regresamos, Regresando, mi gente, regresamos, ¿no? regresando. Por ahí está Lázaro Jaro, dice, oye, graben esto, no ganan la división. Juan Estos León dice, programas oye, siempre están. nos vemos, los programas están siempre ahí, los programas siempre están ahí, pero también quiero ver a Juan León, quiero ver a Lázaro Jaro, por ahí anda Leo, Liván Pérez, Yudel Reyes, muchísimas personas, Osmani Soria, escribiendo, nos escriban, oye, yo pienso que gana fulano, José Antonio Mire su Morejón captura también. de pantalla con sus dos Póngalo favoritos. ahí, Favorito. porque después dicen, no, yo dije, en marzo yo dije no sé quién, no, no, pruebas, porque hablar de abajo el periódico es fácil, con el periódico abajo el brazo es fácil, no, no, Y oye, pruebas. tenemos muchísima gente aquí. De nuevo, caballero, 170 mil. Ya llegamos a 170 mil en Facebook. Queremos empezar la temporada con 175 mil. Avísele a fulano mengano, mándele el programa. Si usted no le perjudica, compártalo en su muro, que el nivel de información que usted quiere aquí y de seriedad, se los aseguro, no lo tiene en ningún otro lado. Tercera temporada de Grandes Ligas que está haciendo Pelota Cubana USA y el próximo hit. Cualquiera de nuestras plataformas que usted la va a tener ahorita por ahí, no las pone. ¿Ok? Así que tírenle una captura de pantalla a sus favoritos, no los comentarios que usted está poniendo. Díganos quiénes son sus favoritos. Mira, Estrada, ¿quién gana la división y quién puede ser un wild card? ¿Ok? Jordano dijo Orioles y Tampa. Estrada puso Orioles, Tampa y los Yankees de Nueva York. También los pongo, que no se van a quedar dados y pudieran entrar en el wild card. No, Nos vamos no. con un equipo, dígame, Y Miguel. sobre todo cuando analicemos la división del centro, que es una división donde solamente va a ir a playoff el primer lugar. Ok. Fuera de eso no ve más nadie. Vámonos entonces con el line-up y la rotación. Y la proyección, nosotros lo vamos clasificando. Vamos a hablar del line-up de los Reyes de Tampa y de la rotación. Line-up, Birdie. Yandy Díaz en primera base de Sawa la Grande, el actual champion bate de la Liga Americana. Brandon Lowe, Randy Arozarena, Josh Lowe, Isaac Paredes en tercera base, Harold Ramírez de designado, José Siri en el jardín central, José Caballero en el campo corto, ojo que yo me inclino más ahí por un Junior Caminero y un René Pinto en la receptoría. La rotación, Zach Eflin, Aaron Civale, Zach Little, que ha hecho la transición para ser un pitcher abridor. Recuerden que él era un opener, tiraba un inning, venía y relevaba. Bueno, Tampa lo ha convertido en abridor. Vamos a ver. Un Ryan Pepiot de cuarto abridor y un Taj Bradley. Ojo, esto es una rotación que quizás tuve la rotación y dice, bueno, Zach Eflin, después de ahí los otros, no son conocidos. Ryan Pepiot fue el que cambiaron por nada más y nada menos que Tyler Glasnow. Un excelente lanzador y lanzando de cuarto, va a lanzar contra el cuarto pitcher de los otros equipos. Entonces, va a estar en mejor, va a poder enfrentar mejor y va a tener más oportunidades, sobre todo de ganar partidos enfrentando al cuarto abridor del otro equipo. Un Taj Bradley, que es de los mejores prospectos de Tampa también, está en la rotación. Un equipo sumamente cohesionado, un equipo que mantiene el núcleo de los últimos años, Julio, un equipo que sabe jugar pelota, un equipo que para bien o para mal, la sabermetría y las computadoras le dan resultado. Sí, hay algunas preguntas sobre todo en la rotación, no hay un Shane McClanahan, un Rasmussen también va a estar fuera, pero si Tampa ha enseñado algo el mundo del béisbol, Julio,
es que ellos pueden desarrollar los jugadores. Y ellos te traen jugadores que tú no conoces. Y cuando los ve el primer día, dice: ¿y de dónde lo sacaron? ¿Quién es este? Eso es lo que ha hecho siempre Tampa. Creo que un line-up sumamente cohesionado, un line-up que ya ha jugado junto por mucho tiempo. Creo que esa va a ser la diferencia, el conocerse, creo que esa va a ser la diferencia para que Tampa de alguna manera le pelee. Yo creo que Tampa va a ser el rival directo de los Orioles para ganar la división, pero los doy por debajo, los doy de segundo lugar, pero entrando a la postemporada. Para poner en contexto algo y reafirmar lo que usted nos dice de cómo ya nos tiene Tampa acostumbrados a esta lucha con el payroll, a esta lucha por mantener salarios bajos o de media o de la media. Voy a saludar a Iván Pérez Lafita que está en Melena del Sur, en Mayabeque. Gracias, mi hermano. Gracias por la sintonía. Ah, llévate esto para el Parque Melena ahí, que yo no lo conozco en persona, pero tengo muchos amigos ahí en Melena, que aquí en Miami, que son de Melena del Sur. Y el pelotero, Enrique Pérez, amigo mío, Enriquito Pérez, Kiki, ahora sordo, óigame. Entonces, mi gente, aquí se les va a unir, Jordi, estuve leyendo McKay, Brandon McKay, el zurdo, el hombre two-way, el hombre que, Exacto. prospectazo, que es bateador y pitcher, pero lo van a usar nada más como pitcher, está operado, va a venir a esta rotación de cinco lanzadores derechos. La otra clave, mi gente, cuando usted ve esto, usted ve a Yandy, a Brandon Lau, a Randy Arozarena, a Josh Lau y a Isan Paredes y hasta Harold Ramírez y José Siri, esos siete jugadores. Hay otra cosa que les voy a explicar aquí. Menos Yandy, que ya estaba anclado ahí como primer bate, ya no lo pone segundo ni nada. Otra cosa que nos ha enseñado Tampa desde la época de Joe Maddon y ahora también con Kevin Cash es estos cambios constantes en el line-up. Okay. Esto es la clave de mantener un matrimonio vivo durante tantos años es no repetir. Si usted le repite el mismo a su esposa, créame que algún día va a venir alguien que le va a cambiar el lanzamiento. Entonces, esto es lo que logra hacer en esa comparación que acaba de hacer Loga, pero bueno, ustedes saben que yo soy loco. Esto lo acaba de hacer Tampa Bay, lo está haciendo hace mucho tiempo. Te mantiene en un constante on your toes, como dicen los americanos, o los ciudadanos. Te tienen alerta. Okay, como nos dijo Yunel Escobar, lo mismo ahí estaba Joe Maron y le decía a Escobar, hoy vas a batear cuarto, pero ¿cómo yo? Si tú mismo, hoy vas a batear primero, hoy vas a batear tercero, hoy vas a batear segundo, fulano batea quinto, oye, tú eres el abridor de hoy, un día invitó a todo el mundo a tomar en un bar para relajarlo, o sea, esta filosofía de Tampa Bay los ha hecho ganadores, no tenemos que extendernos mucho. Un José Caballero, un shortstop, usted lo ve y usted dice, ¿quién es? Como dice Jordano Carmona. Usted se inclina por quién, discúlpeme, pero este es un peloterazo. Yo me inclino, no, no, eso es un buen pelotero, pero yo me inclino por Junior Caminero. Yo ¿Ok? me inclino por Junior Caminero Que cuando lo jugando. veamos igual, es lo que usted dice. ¿De dónde sacaron a este? El problema con Tampa y los Orioles de esta nueva generación es esa. Que han venido teniendo peloteros stacking ahí guardados en Liga Menor, que cuando salen a la palestra están listos o quieren demostrarle al mundo que están listos. Y un René Pinto en la receptoría que tampoco es del top 10 ahora mismo, pero si le damos una temporada entera, hay que ver a dónde va a llegar. Me gusta Tampa, me gusta la rotación, me gusta Tampa clasificando por eso que hemos hablado aquí. Clave, como dijo Jordano Carmona también, y reafirmo yo, cohesión. Es un equipo que se conoce, se miran y ya saben lo que tienen que hacer. Están acostumbrados a una filosofía. Y si usted no es parte de esa filosofía, usted es cambiado a mitad de temporada. Make no mistake, ¿ok? Si usted no encaja en la filosofía de los Rays de Tampa, de Kevin Cash y su staff, o usted lo soplan, ¿ok? Así que usted es el que tiene que adaptarse a esta polivalencia, a que Yandy antes jugaba tercera, primera, lo han puesto en el left field, a que Randy es cuarto, después tercero, después segundo, a quizás Paredes un día va a primera para darle descanso a Yandy, a que, y así sucesivamente hablando. Esto usted tiene que adaptarse, ¿ok? Tampa lo tengo clasificando y Jordano también. Vámonos con el próximo equipo. Los Azulejos de Toronto, ¿eh? Los Azulejos de Toronto con un George Springer, Bobby Shedd, Vladimir Guerrero Jr., Justin Turner, Davis Snyder, Danny Jensen, Dalton Varsho, Falefa y Kevin Kiermaier. Ese es el line-up de los Azulejos de Toronto que está proyectado. Después de la rotación, un Kevin Gausman, un José Berríos, un Chris Bassitt, un Kikuchi y un Alek Manoah. Ojo, que un Kevin Gausman está
tiene algunas molestias. Un Alek Manoah tiene algunas molestias y no ha estado al nivel que se espera tampoco. Entonces, un Yariel Rodríguez, que es una incógnita para este equipo, también no está un poco detrás del organigrama, está behind the schedule, como dicen en inglés. Entonces, estos azulejos, un line-up que sí sobresalen nombres como Springer, Bichette, Vladimir Guerrero con problemas ya en la rodilla, un Justin Turner que creo que fue una buena firma, alguien que aunque ya está veterano, puede ayudar a este equipo siendo designado. Pero fuera de eso, mira, un Dalton Varsho me gusta, alguien que puede también jugar en la receptoría, puede jugar en los jardines. Pero fuera de eso, yo creo que este equipo de Toronto, fuera de eso, tiene también problemas ofensivos y tiene algunas lagunas. Porque sí, por ahí tienen un Alejandro Kirk, pero Alejandro Kirk ya prácticamente no puede jugar en la receptoría, sobre todo ahora que las bases son más grandes, que no se pueden virar. Es alguien, un receptor poco defensivo para, o es poco defensivo para los estándares de la liga. Sí, tiene un buen bate, pero va a pasar trabajo para poder jugar en la receptoría. Se va a tener que alternar con un Justin Turner. Y me deja muchas, muchas preguntas, tanto la rotación de los azulejos como el bullpen de ellos. Quitando un Jordan Romano, creo que hay muchas preguntas de lo que pueden hacer. Y yo recuerdo en su momento cuando Toronto tenía el bullpen de los Marlins, cuando estaba un Anthony Bass, un Adam Simber, un Jimmy García, cuando estaba un Zach Pop, que tenían. Ya yo me preguntaba, oye, esos jugadores no pudieron aquí en Miami lanzar. Lanzando ahora en el este de la Americana les va a ser más difícil. Entonces, esa ha sido la pregunta mía también y de los últimos años para Toronto, el bullpen. Y creo que muchas incógnitas con la salud y la salud de abridores de ellos es primordiales, como es un Kevin Gausman, un Alek Manoah que tuvo un temporadón, fue segundo en el Cy Young, el año pasado le fue fatal y este año no le ha ido bien y está lesionado. Entonces, hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas para unos azulejos que no los veo en el top 3 de la división. Pero ¿sabes qué? Me gusta el si George Springer está saludable, Jordano. Si George Springer está saludable, me gustaría que Tavon Biggio tuviera más oportunidades que David Schneider, pero evidentemente son ellos los que ya no lo ven como su segunda base del futuro. No me gusta, no es top, Isaiah Kiner Falefa en tercera base. Dalton Varsho tiene que demostrar que el cambio que hizo Toronto por él hacia Arizona, donde le envían a un Lourdes Gurriel Jr. que era favorito de la afición. Y a Gabriel Moreno, un prospectazo en la receptoría que se cogió para él la Serie Mundial. Ve, eso me deja con dudas. Ahora, la salud de Vladdy está en veremos. Un Kevin Gausman que no está 100. Un Alek Manoah que no está 100. Hay que ver. Aquí la salud influye mucho. Ojalá que se recuperen. Mira, me gusta más un Whit Merrifield. Estoy de acuerdo con la salvar. Me gusta más un Whit Merrifield, que no lo incluyen aquí en este line-up proyectado de hoy, pero me gusta jugando donde quiera, que juegue tercera, que juegue segunda. Estoy de acuerdo contigo. No, yo creo, yo te voy a ser honesto. Yo creo que Merrifield tiene que ser un pelotero del día a día, no un utility. Merrifield tiene que estar en estos azulejos jugando a diario. Un hombre que va a batearte bien para averaje. Un hombre que te puede dar tus batazos y sobre todo alguien que te va a correr muchísimo, y es algo que se necesita en este juego. Entonces yo creo que Merrifield tiene que estar jugando la mayor cantidad de juegos posibles. Creo que juegan 500. Creo que estos azulejos de Toronto juegan para 500, y si los otros equipos no, pues entonces ellos sí pueden clasificar. Ok, marquen estas palabras. Después le vamos a recortar, Jordi, vamos a recortar cada equipo, cada proyección nuestra para los equipos, y la vamos a poner en Pelota Cubana USA. Vámonos con nuestro último equipo, que son los Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas de Boston están proyectados para iniciar en el Opening Day con un Jarren Durán en el center field, Rafael Devers bateando segundo y tercera base, un Trevor Story en el campo corto, ay, 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 un Tristan Casas en primera, Masataka Yoshida bateador designado, Tyler O'Neill en el left field, un Wilyer Abreu en el jardín derecho, Emmanuel Valdez en la segunda base y Connor Wong en la receptoría. La rotación: Brian Bello,
el primer pitcher de Boston, ¿eh? Un prospecto excelente lanzador, acaba de recibir una extensión, pero hay que ver para atrás, Julio, hay que ver para atrás cuando el primer lanzador de unos Medias Rojas de Boston era un prospecto, era un prospecto. Nick Pivetta también estará por ahí. El hombre que lo hace todo, ¿eh? Un hombre que lanza, un hombre que viene para el bullpen, como lo es Jack Carter Crawford, un Garrett Whitlock, que también hace lo mismo, y un Tanner Houck, que también hace lo mismo. Estos últimos abridores a abridores, de verdad, este equipo tiene un Brian Bello y a un Nick Pivetta, porque tanto como Carter Crawford, como Whitlock, como Tanner Houck, son hombres que lo mismo te abren un partido, que vienen a relevar. Tiene una rotación, yo creo que un poco endeble estos Medias Rojas de Boston. Un line-up, el line-up de los Medias Rojas, yo creo que no es malo. Y creo que cuando tú lo miras, hasta un Tyler O'Neill, yo creo que son bateadores que por encima del promedio de las grandes ligas, todos, incluyendo un Rafael Devers, un Trevor Story, todos recuerdan que en su momento. Un Tristan Casas que este año yo creo que va a tener un papel primordial ahí, el cubano americano va a ser importante en el medio de este line-up y va a estar ahí. Pero fuera de eso, yo veo destinado a estos Medias Rojas de Boston, primero que todo, jugando por debajo de 500 y siendo el sótano del este de la americana. Y yo también, pero voy a excederme un poco. Si estos Medias Rojas de Boston tienen un mal comienzo, le va a costar el puesto a Cora. Y no sé, veo. No, no veo, es que no veo a un Trevor Story a esta altura de su carrera, cuando ya él había pasado a ser segunda base hace varios años. Primero porque estaba Xander Bogaerts, después porque ya se sabe que el rango de movilidad, y no, no tener un prospecto que pueda tomar la posición desde el primer día, Oye, me parece ahora mal. deja parar rápido aquí porque ahorita estábamos hablando de Merrifield, y Merrifield firmó con Filadelfia cuando estábamos hablando acerca en Toronto. Por eso es que está un Snyder ahí. Ya no Es tenemos a Merrifield en Toronto, no, entonces. exacto, él firmó, Error. él firmó un año con los Phillies de Filadelfia, y por ahí Arturo Sordo ya no lo recordó, y digo yo, espérate, Merrifield, ¿verdad que firmó con los Phillies de Filadelfia? Así que, posición anterior, quiten a Merrifield de esos azulejos de Toronto. Error. Yo, Dano, no veo aquí ninguna esperanza para Boston. Creo que el estadio lo va, el público se va a hacer sentir. Esto es un estadio difícil. Creo que es un estadio donde ya después de que han ganado tanto, recordemos algo, los Medias Rojas de Boston son el equipo más ganador de este siglo. ¿Ok? Los Medias Rojas de Boston comienzan ganando Serie Mundial 2004, luego ganan en el 7, luego ganan en el 13, luego ganan en el 18, han ganado cuatro series mundiales. O sea que no están acostumbrados a quedar último y último y último en la división. No se entiende el por qué. Tampoco están sacando la cartera. Esta gente del grupo, el grupo que es dueño de los Medias Rojas, son dueños del Liverpool, de Boston Bruins, de varias franquicias y varios deportes que no tienen nada que ver con el béisbol. Y el equipo, no, la afición de Fenway Park no perdona. Creo que le va a costar el puesto a Alex Cora, un mal comienzo. Y creo que se necesitan ajustes ya. Mi Jordi, esto va a quedar así, va a quedar distribuido cada equipo. Nuestra predicción, no veo a Boston para parte. Le voy a dar algunos updates para irnos, que estamos en overtime, pero les voy a decir: Houston y Detroit, hoy, Houston y Detroit, tenemos a Andy Ibañez en tercera base, lleva 2-0 y primer bate por los Tigres. Detroit está jugando muy bien, un tremendo sprint que ha tenido Andy Ibáñez. Tenemos a Jordan Álvarez como segundo, que va a batear en esa posición. Ahí hay unas excelentes entrevistas con Jordan por el equipo de pelota cubana USA en el sitio web de nosotros y en todas nuestras plataformas. Jordan lleva de 2-0, está bateando la friolera de 3.53 en el sprint training. José Abreu está, noticias, José Abreu está con molestias en una rodilla. No hay un nivel de preocupación total, pero va a estar unos días sin jugar. Entonces, le puede afectar a llegar en ritmo al primer día. Repito, José Abreu no está en el line-up, tiene molestias en la rodilla y va a estar fuera del line-up por unos días. Ok, ayer a Oli García
de 3-0 con dos ponches con Texas. César Prieto de 2-1 y sigue bateando 500. Paro aquí y le pregunto, ¿hace el equipo César Prieto el primer día o me lo van a bajar para triple A en cualquier momento? Ya? Está duro, está duro. Hay que ver porque Lars Nootbaar sufrió una lesión, se fracturó una costilla, va a estar de 6 a 8 semanas fuera. Eso quizás pone a un Tommy Edman para jugar a los jardines y quizás, quizás por ahí le pueda llegar una opción a César Prieto, pero está difícil, ¿eh? Está difícil, 500. Pero... Este muchacho está dando 500 en sprint training, hasta cuándo, ¿qué más tiene que hacer César Prieto, mi gente, para que alguien le diga, ya no eres un prospecto, eres una realidad, te voy a dar 300 turnos o 250 como a mí de Vargas el año pasado, ¿qué pasa? Por favor. Ayer regresó o continuó en los terrenos de Grandes Ligas, aunque fuera en sprint training, el Yupi, Yurniel Díaz, con los Gigantes de San Francisco, se fue 2-1, anotó una carrera. Víctor Mesa Jr. ayer con los Marlins de 2-0 y un ponche. Andy Báñez ayer con Detroit de 3-0 y un ponche. Estoy diciendo los cubanos. Todo esto usted lo tiene. Hay cubanos americanos también que no son menos, también son cubanos, ¿ok? Cubanos nacidos en Cuba, cubanos más conocidos, etc. ¿Ok? Lute Burrell Jr. ayer de 3-0 con dos ponches. Randy Arozarena ayer en la serie que se está jugando en la Dominican Series. La serie dominicana de 1-1 con una carrera impulsada. Ahí rápido, un paréntesis rápido para Alejandra Bonilla, la esposa del Joseph Díaz, que estuvo cubriendo también por allá con pelota cubana esa serie. Hay entrevistas de Tristón Casas, hay entrevistas de Randy Arozarena y mucho más en el canal de YouTube de Pelota Cubana, y también pásate por Si Te Cuento Sports. Seguro que sí, tenemos que ir por ahí, Si Te Cuento Sports con Alejandra Bonilla. Sigo diciéndole a mi gente por aquí, ¿qué más tengo? Tengo a Luz, ya le dije, Jorge Soler de 3-0 con un ponche ayer. Joan Moncada de 1-0 con dos bases por bola y un ponche ayer. El Verobo, Brian Ramos también en los White Sox de 1-0 y un ponche. El Miguel Vargas ayer de 1-0 con una base por bola. Gidi Capé, que debutó con los Marlins ayer en su segundo sprint training de Grandes Ligas, de 2-2. Carrera anotada, un doble y carrera empujada. José Barrero con Texas jugó la defensa, un cambio que se hizo. José Barrero lo había puesto en waivers. ¿Ah? Exacto, ya Texas lo reclamó en waivers. Correcto, y está en Texas. Para mí va a tener mejores oportunidades. Vamos a hablar de eso más adelante. Aún no nos da tiempo. Yo, Andy Morales, el hijo de Andy Morales, cubano americano, pero yo lo considero súper cubano. Que bola es mío de 1-1 con carrera impulsada. Albertico Almora Jr. batió de 3-0 con Arizona y se ponchó una vez. Joven Zulueta, Jordano está cogiendo. Ya le dije que fue un fluke lo del primer día. Ayer lanzó dos innings con Toronto, no le hicieron nada ni nada. Base por bola y ponche en dos entradas. Sí, ¿eh? Y Víctor Romero, no, dos pero y dos. Se puso de mala suerte. Carrera. Se puso de mala suerte Zulueta, le hicieron una sucia y terminó ya recibiendo un blown safe, porque le hicieron una carrera que a la postre después también perdieron el partido los azulejos. No ha tenido suerte. Pero bueno, no hay tiempo para más, Julito. Pensábamos hablar hoy de Adolfo Luque, no nos da tiempo, lo vamos a dejar para mañana. Lo vamos a dejar para mañana porque nosotros nos tenemos que ir y regresaremos. ¿Con qué nos vamos mañana? ¿Nos vamos con el centro de la Americana o nos mañana, vamos con el este? El centro de la Liga Americana. Allá, desde no. hoy Entonces, le digo, hacemos... estoy más o menos por ahí con ustedes, me está convenciendo Kansas City, pero creo que Cleveland, el eterno dormido, va a regresar a planos. No, yo creo que está Twins y Kansas, pero bueno, eso lo hablamos mañana a la 1 con los únicos.